Hola familia, sean todos bienvenidos a nuestra emisión estelar de 4RD Noticias correspondiente hoy martes 24 de mayo. Rafaelina Bisonó les saluda, Zuleima García está con nosotros en lengua de señas. Hoy el mundo de la televisión lamenta la muerte del destacado productor de televisión Augusto Guerrero, quien por largos años fuera productor del show del mediodía. Por aquí tendremos todos los detalles. Vamos de inmediato a los principales titulares de hoy. Gobierno anuncia subsidio por más de 1.200 millones de pesos al pollo, pan y la pasta. Diputados reaccionan a investigación del DNI sobre salida de generadoras eléctricas. Muere veterano productor de televisión Augusto Guerrero. Vocero de la presidencia se reúne con el director general de esta SER TV. 14 provincias en alerta por incidencia de vaguada. En las internacionales, ataque en hotel deja al menos 11 muertos en México. En los deportes, este martes inicia la Liga Nacional de Baloncesto. Y en los espectáculos, Amara la Negra presenta por primera vez el rostro de sus gemelas. Señores, el gobierno anunció la formalización de nuevos acuerdos para subsidiar por más de 1.200 millones de pesos la producción de pollo y harina de trigo, la elaboración del pan y las pastas con el objetivo de mantener así la estabilidad de los precios de estos productos primordiales para la canasta básica familiar. Vamos a ver más detalles de esta iniciativa. El anuncio se hizo mediante la firma de un acuerdo este martes entre la Asociación Dominicana de Avicultores y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el cual tiene como objetivo mantener la estabilidad de los precios del pollo, carne primordial en la alimentación dominicana. Aunamos esfuerzos con el sector avícola para juntos impedir que el precio de pollo aumente en la proporción que, como don Luca decía, impone el mercado internacional en función de la revalorización de la materia prima que inciden en la producción de este alimento. En tanto, representantes del sector avicultor y de la harina se comprometieron a apoyar las acciones del gobierno a fin de proteger la economía de los consumidores. Nosotros como industriales molineros, una vez más les reiteramos al pueblo dominicano que el abastecimiento del cereal está garantizado, que estamos haciendo los esfuerzos del lugar para que podamos nosotros, con las herramientas que podamos tener en la mano, poder controlar lo que más podamos, pues todo lo que tiene que ver con los sobrecostos que hoy estamos viviendo. Asimismo, se anunció que el gobierno formalizó nuevos acuerdos para subsidiar con 700 millones de pesos la producción de pollo y 533 millones más para la producción de harina. Esto es parte de una política, de un plan integral del gobierno que comenzó hace meses y que viene a favorecer que se mantenga la producción nacional y también la estabilidad de los precios. En tanto, el ministro Bisonó también informó la extensión del acuerdo con los industriales molineros por un monto de 533 millones de pesos durante 60 días, con el objetivo de paliar los eventuales aumentos que se podrían producir en los panes y las pastas, consecuencia de la desestabilización internacional de los precios de la harina de trigo. Para 4RD Noticias, Silvia Infante. Señores, y pasando a otro tema, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que está bajo investigación el asalto perpetrado a una estación de expendio de gas licuado de petróleo ubicada en Los Mameyes, Santo Domingo Este, incidente en el que una mujer perdió la vida en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Este fue otro hecho realizado por un desconocido. Ambos hechos lo aborda con nuestro compañero Giancarlos Acevedo.
La Policía Nacional busca activamente un grupo de hombres encapuchados que asaltó el lunes a una estación de expendio de gas licuado de petróleo en Los Mabelles, Santo Domingo Este, a plena luz del día. Esto ocurrió el pasado día 21 en esta estación Tropigas, donde varios desconocidos hasta el momento, encapuchados, penetraron a dicha estación y allí asaltaron un camión de envíos de valores de la empresa Dominican Watchman, cargando con varias valijas, con una cantidad aún indeterminada para nosotros. Es un proceso que está en investigación, se están realizando nuestros investigadores, los levantamientos correspondientes de cámaras y otras evidencias también que fueron recolectadas en la escena, como varios casquillos que están en estos momentos en poder de la policía científica, siendo pues sometidos a los análisis balístico. Nosotros como institución damos garantía de que los autores de este hecho serán ubicados, apresados y sometidos a la justicia vía el Ministerio Público. En otro orden, el vocero de la institución policial, Diego Pesqueira, informó que activaron la búsqueda de un desconocido quien le disparó a una mujer en el pecho sin medir palabras, mientras esta laboraba en su pequeño negocio ubicado en la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Muy lamentable, que quedó también captado en video, donde un desconocido hasta el momento se acercó a esta dama de 48 años de edad, le disparó y luego emprendió la huida a bordo de una motocicleta. Nuestros investigadores, adscritos al Departamento de Investigaciones de Homicidios de la DICRIN, están trabajando sin descanso también en este caso para dar con el autor de este crimen. Según el video, el hombre con un abrigo anaranjado fue la persona que le propinó el disparo frente a su hija más pequeña, emprendiendo la huida. Para 4RD Noticias, Giancarlo Acevedo. Señores, legisladores de varias bancadas en la Cámara de Diputados expresaron que si el proyecto de ley que regula la protección a la intimidad, el honor y el buen nombre afecta la libertad de prensa y la libre expresión y difusión del pensamiento, no pasará en la Cámara Baja. Tenemos los detalles con Ramón Santana Álvarez. El proyecto crea el órgano de ley que regula una serie de factores que tienen que ver con el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas dentro de un marco de libertad. Los legisladores recomiendan que el proyecto se fusione con uno que cursa en la Cámara de Diputados, de forma que no afecte el ejercicio de la comunicación social. Debió de hacerse las vistas públicas que dijo el Senado que se iban a hacer. Es decir, entiendo que es inoportuno. Claro que sí, claro que sí. Y no podemos intentar contra la libertad de expresión. A los gobiernos les gusta que uno no diga y que otros actores del sistema, ustedes, la prensa, y puedan expresarse libremente de lo que entiendan, pero evidentemente que eso no va a pasar porque aquí estaremos de frente luchando contra eso. Aunque la autora de la pieza, la senadora Melania Salvador, dice que no busca crear mordaza ni prohibición o restricción al derecho de denunciar, los congresistas tienen sus reservas. Ese es un proyecto que va consono con la Constitución de la República en su artículo 44, que habla sobre la intimidad, el honor, el buen nombre y la imagen de cada individuo. No especifica ni que funcionario, porque todos tenemos derechos fundamentales. Y precisamente a raíz de que se modificó la Constitución de la República en el 2010, hay algunos articulados que no han sido adecuados a lo que es esa modificación de la Constitución. Nosotros entendemos que coartar la libertad de expresión en un país democrático como el nuestro sería un retroceso. Lo que entendemos es que ese proyecto hay que fundirlo con uno que tenemos aquí en la Cámara de Diputados. Nunca voy a coincidir, nunca voy a comulgar con nada que afecte la libertad de expresión, principalmente en lo que tiene que ver con los comunicadores y mucho menos de mi territorio, de mi nación. Es un proyecto que tengo que analizarlo al destillo, vendrá a la Cámara de Diputados y aquí se tomará la decisión que más convenga a la nación. Es algo que, para que le lleve tranquilidad a ustedes, se hará lo que mejor convenga en sentido general. El proyecto de ley que ya fue aprobado por el Senado en lo adelante deberá ser conocido en la Cámara de Diputados. Desde ya enfrenta señalamientos que presagian que se le harán modificaciones a lo aprobado. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Señores, el presidente Luis Abinader manifestó que la administración gubernamental que encabeza está enfocada en la implementación de una gestión con justicia social, al tiempo de resaltar que recién llegado al gobierno iniciaron la entrega del carnet del Seguro Nacional de Salud a 2.400.000 personas que no lo tenían. Vamos a ver más detalles al respecto.
El mandatario Luis Abinader estimó que entre el desarrollo y el crecimiento económico hay que hacer siempre un balance y que el objetivo de cualquier política económica debe ser disminuir los niveles de pobreza. Hoy por hoy ya el 98% de los dominicanos tiene su seguro médico básico y eso fue muy importante también para la recuperación en términos de la salud y al mismo tiempo hemos duplicado tanto en cantidad en términos del aporte económico directo como también de la cantidad de personas que se le da una ayuda directa, especialmente a madres y padres en situaciones de vulnerabilidad, de 830.000, hoy le estamos dando a 1.650.000 y el doble de la ayuda directa que se le daba en su momento. Definió de diversa la generación de divisas con que cuenta el país. En términos de generación de divisas tenemos el turismo, las zonas francas y las exportaciones tradicionales y bueno, las remesas que las tenemos todos los países latinoamericanos en términos de generación de divisas. Pero todos conocemos aquí que las divisas también, la generación de divisas es un impulso muy importante al sector construcción, más de lo que la gente piensa y se imagina fuera de nuestros países. El jefe de Estado consideró que el turismo debe ser diverso. Nosotros tenemos el turismo de sol y playa, que la verdad que es el turismo masivo, turismo importante, es el más importante, pero nosotros lo combinamos también con turismo ecológico, con áreas importantes que tenemos de reservas naturales, de parques, que lo hemos, al mismo tiempo que lo protegemos, pues le damos una posibilidad de visita especial. Y también con el turismo histórico. Recuerda que Santo Domingo es la primera ciudad de América. Garantizó que el desarrollo del polo turístico de la provincia de Pedernales se hará cuidando el medio ambiente y la ecología. Y estamos desarrollando un nuevo polo turístico que es Pedernales. Ya tenemos compromiso de 11 cadenas internacionales. Sin embargo, ese nuevo polo turístico va a ser un polo turístico con un... en una inclinación muy especial hacia el ecoturismo. Es una provincia donde el 78% del terreno es parque nacional. Y esto se va a ubicar en una pequeña parte de la provincia para tener acceso a toda esa área protegida y un turismo de mucho menor densidad que, por ejemplo, el turismo masivo y muy exitoso que desarrollamos en Punta Cana. El presidente Luis Abinader se expresó en esos términos durante el panel presidencial de América Latina que se efectuó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Para 4RD Noticias, Carmen Aybar. Bueno, ahora cambiamos de tema. El vocero y director de Estrategia y Comunicaciones de la Presidencia, Homero Figueroa, se reunió este martes con el director general de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, Iván Ruiz, durante un encuentro en el que ambos hablaron de los grandes cambios que se realizarán en la planta televisora. Ruiz expresó que a partir del mes de agosto los televidentes disfrutarán de una variada programación informativa, de entrenamiento, orientación y cultural. El director de SER TV hizo un recorrido por algunas de las áreas de la radio televisora estatal junto a Figueroa, quien le explicó los cambios que se efectuarán próximamente en la entidad que dirige. Bueno, señores, y como dijimos al inicio de esta emisión, falleció a sus 76 años el veterano productor de televisión Augusto Guerrero mientras era sometido a un cateterismo cardíaco. Diana Carreras nos cuenta los detalles de este lamentable deceso. Al ser sometido a un proceso de cateterismo cardíaco, el veterano productor de televisión Augusto Guerrero perdió la vida en la clínica Corazones Unidos. Guerrero fue ingresado la semana pasada en el centro clínico luego de confrontar problemas respiratorios y presión arterial elevada. Días después de su ingreso a la unidad de terapia intensiva, se estableció que estaba positivo para el COVID-19. Augusto Guerrero tenía obstrucción en las arterias, razón por la que tenía que ser sometido a un cateterismo cardíaco, procedimiento al que estaba siendo sometido al momento de su deceso. Augusto tenía dos hijos, Tuto y Mariela. Fue por largos años productor del popular programa El Show del Mediodía de la empresa Televisa. El pasado domingo, Guerrero informó que había rebasado el COVID-19, por lo que esperaba ser sometido al cateterismo. En declaraciones, agradeció las manifestaciones de solidaridad que había recibido, entre ellas una llamada y mensajes del presidente Luis Abinader. Para 4RD Noticias, Diana Carreras.
Así es, paz al alma de este hombre que por tantos años dio entretenimiento a la población dominicana a través de sus diversos programas. Y es que a propósito, tras la muerte de Augusto Guerrero, el director de esta SER TV, Corporación Estatal de Radio y Televisión, el conductor del programa El Show del Mediodía, Iván Ruiz, manifestó que la televisión dominicana está de luto tras el fallecimiento de su amigo, consejero, artista y productor de productores. Ruiz define a Guerrero como un ser humano de notable trascendencia en los medios de comunicación, destacándose en la producción del Show del Mediodía. A través de sus redes sociales, manifestó que este deja un legado importante en la producción local. De igual forma, Domingo Bermúdez, CEO de la televisora Color Visión, lamentó profundamente el fallecimiento del destacado productor de televisión Augusto Guerrero. Bermúdez expresó sus sentimientos en un comunicado de prensa en el que elogió su trayectoria profesional y calidad humana. Cito, nuestro querido amigo Augusto Guerrero, quien desde 1975 fue productor de importantes y exitosos programas de televisión en nuestro canal, como El Show del Mediodía, Televisa en los Deportes, Noche y Día, Cuentos y Cantos, Friendo y Comiendo, entre otros. Domingo Bermúdez manifestó que Augusto Guerrero se caracterizó por ser un productor talentoso, empático y con un don de gente especial. Siempre será recordado por nosotros y perseveremos su legado, trayectoria y aportes a la televisión dominicana a través de Color Visión. Descansa en paz, querido Augusto. Nos unimos al dolor que embarga a su familia y a la clase artística nacional, dijo Domingo Bermúdez. Paz a su alma. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa. De inmediato regresamos con más aquí en 4RD Noticias, emisión estelar. Señores, estamos de vuelta con más en 4RD Noticias. Las autoridades de salud pública mantienen estrecha vigilancia para impedir el ingreso al país de cualquier viajero o pasajero, especialmente desde Estados Unidos y España, que pueda estar afectado del virus conocido como viruela del mono. El doctor Rafael Tejada, encargado de servicios de salud en el Aeropuerto de las Américas, dijo que la alerta existe ya en todas las terminales aéreas por donde llegan viajeros de diversas naciones. Asimismo, precisó que el cuerpo médico que labora en esa aerolínea tiene instrucciones de verificar si algún pasajero presenta señales visibles de lesiones en su piel de la viruela del mono o síntomas de fiebre para impedir su ingreso al país. El último informe de salud pública notifica que en las últimas 24 horas 113 personas se contagiaron de COVID-19 y 679 están positivas aún a la enfermedad respiratoria. Asimismo, la positividad diaria se ubica en 6.88%, mientras la de las últimas 4 semanas está en 2.24. En las últimas 24 horas se procesaron 3.159 pruebas, de esas 1.642 fueron por primera vez y 1.517 de seguimiento. Señoras, si se elevan a 45 los casos por chinches registrados en diversos sectores del Distrito Nacional, donde hasta la fecha se han intervenido más de 15 sectores. La información la ofreció el director del Área 4 de Salud Pública, doctor Jesús Suardí, quien garantizó que el brote está controlado. Estamos tomando, seguimos fumigando día a día y acudiendo al llamado de las organizaciones en los diferentes sectores en auxilio de ¿En totalidad cuántos sectores han sido intervenidos y cuántas casas han impactado? Bueno, sectores ya hemos impactado las 15 áreas. Las 15 áreas tienen sus sectores, 3 y 4. Cada sector tiene 3 y 4. Por ejemplo, llevamos alrededor de unos 45 subsectores. Y posiblemente hemos ya impactado a nivel general algunas 35 mil viviendas. La Ciénaga, Villa Consuelo, Villa María, Los Guandules, Gualey, La Sursa, 24 de abril, 27 de febrero, son otros de los sectores donde se han presentado casos de chinches.
Como parte de su labor de psicoeducar, la Fundación Manantial estuvo en el Politécnico Francisco Alberto Caamaño de Ñó, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, con el taller de prevención de violencia en todas sus manifestaciones. Esto ocurrió en el marco del programa Salvando Vidas. Aseguran pues que la manera más efectiva de erradicar la violencia en nuestro país es a través de la prevención. Dicho taller es el resultado de un estudio longitudinal realizado con privados de libertad que cometieron hechos de violencia, el cual facilita herramientas a los jóvenes para identificar y controlar los disparadores de las conductas violentas. La Fundación asegura que prevenir es la mejor inversión que se puede hacer porque salva vidas o salvar vidas no tiene precio. Bueno, en el Congreso Nacional, varios diputados reaccionaron hoy ante la respuesta o la supuesta investigación que realiza el Departamento Nacional de Investigación, DNI, a un eventual sabotaje en el Servicio Eléctrico Nacional y que habría producido los apagones de los últimos días. Sobre el tema, legisladores del PRM entienden que la pasada gestión no planificó sobre el aumento de la demanda nacional, mientras que la Fuerza del Pueblo considera que los apagones evidencian dificultad en el sistema. Todo el mundo sabe cómo la gestión anterior dejó la energía eléctrica en el país y la disponibilidad, incluso dejaron 3.000 megavatios y el consumo nacional supera los 3.000. Gracias al esfuerzo del señor presidente de la República se está llegando a 5.000 megavatios para poder ya conjurar de manera eterna el tema de la luz. Es lo que debe ser de cancelar a todo el presidente, lo mañana que debe hacer es cancelar a todos los que tienen que ver con el sector energético en República Dominicana por inoperante. Entonces yo creo que no podemos estar buscando que la culebrita, que el DNI, yo no descarto porque cualquier cosa puede pasar, pero yo no creo que sea ahí que esté el meollo del asunto. El meollo del asunto es la falta de planificación para los estados de emergencia que no se previeron y entonces eso llegó de sorpresa. Y realmente se ha producido una situación de dificultad porque aquí hay cinco cosas que no pueden fallar, que es la luz, la salud, el agua, la seguridad ciudadana y la seguridad social. El Departamento Nacional de Investigaciones abrió precisamente una investigación de las causas que provocaron la salida en cadena de varias generadoras de electricidad, lo que generó serios inconvenientes en la distribución del servicio. A propósito, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras, visitó el municipio San Antonio de Guerra. Allí efectuó el encuentro denominado El Gobierno en las Provincias, que ejecuta el presidente Luis Abinader en todo el país. El funcionario aseguró que esta comunidad se ha convertido en un foco de inversiones de proyectos de producción de energía solar fotovoltaica a gran escala, lo que representa una gran dinamización de la economía local. Eduard Veras informa además que la construcción de estos parques solares generará más de 3.000 empleos directos e indirectos. Además, convertirá en 2 o 3 años al municipio de San Antonio de Guerra en el mayor productor de energía limpia, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Además, les contamos que DeSur Dominicana, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, realizó el primer panel de la mujer en el sector eléctrico titulado Incrementando la participación de la mujer en el sector, ¿cómo hacerlo? La actividad estuvo encabezada por el director general de DeSur, Milton Morrison, y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quien abordó la participación de la mujer en el sector eléctrico, tanto público como privado. Porque me ha tocado ver cómo casi el 40% de los colaboradores que pertenecen a la empresa EDESUR son mujeres que día a día vienen haciendo aportes fundamentales para el sector eléctrico. Pero así como lo tenemos también en EDESUR, hay cientos y miles de mujeres en otras empresas y en el sector eléctrico, tanto privado como público, se destacan de una manera memorable. Lo feliz que me pone ver como un sector tan importante, tan pujante para la economía dominicana y que tradicionalmente ha estado muy masculinizado, tiene hoy en día unas autoridades que están dando paso a esta discusión que visibiliza de alguna manera no solo los aportes de las mujeres, sino lo clave que son para el desarrollo de este sector de la economía dominicana.
A la actividad asistieron mujeres líderes, técnicas e ingenieras del sector eléctrico. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, garantizó a toda la población dominicana que para el Día de las Madres no se producirá publicidad engañosa debido a los operativos de vigilancia montados por esa entidad para evitar estos tipos de estafas y engaños en perjuicio de los consumidores. Alcántara indicó que ProConsumidor está aplicando los mismos mecanismos de verificaciones previas implementadas por esta gestión el año pasado, los cuales arrojaron excelentes resultados, dando una demostración, afirmó, de la efectividad de los operativos de inspección y verificación que realiza la institución en los comercios para estas fechas de gran flujo comercial. En tanto, la Alcaldía del Distrito Nacional inauguró este martes el remozamiento del Parque Cruz y Miñán, ubicado en el sector Cristo Rey, en el distrito. Y durante el acto, pues, el doctor Jiminian destacó la importancia de la creación de este lugar de recreación, ya que anteriormente el espacio no era favorable para los habitantes de la zona, mientras el encargado de la obra instó a los usuarios a cuidarlo. Un parque que nos proporciona la libertad de recrearnos y ejercitarnos, disfrutando de un espacio pleno. El proceso de remozamiento del espacio. Hemos sido cuidadosos al construir espacios funcionales que favorezcan el intercambio y la interacción, integrando sus objetivos sociales y ambientales, para que lo usemos, los apropiemos, lo vivamos y lo cuidemos. La alcaldía tiene en proyecto remozar 84 parques del Distrito Nacional a fin de que las personas puedan tener un espacio sano para compartir en familia. Señores, y varias provincias han sido declaradas tanto en alerta verde como amarilla, por eso vamos a conectar desde la Oficina Nacional de Meteorología y así conocer de forma detallada el informe del tiempo con el predictor Henry Agramonte. Adelante, cuéntenos, Henry. Gracias. Permanece una vaguada en diferentes niveles de la troposfera. Esta vaguada, unida a los efectos locales, calentamiento diurno y la orografía, estará generando nublados para provocar aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones del sureste, noreste, norte, la cordillera central y puntos aislados de la zona fronteriza. Debido a las precipitaciones que han estado ocurriendo, la Oficina Meteorología mantiene varias provincias en alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. Para mañana, estos aguaceros continuarán en horas de la tarde en las regiones mencionadas anteriormente, ya que esta vaguada permanecerá sobre nuestro territorio. Hasta aquí las condiciones del tiempo para 4RD Noticias. Henry Agramonte le asistió. Gracias, Henry, por esas informaciones del tiempo. Y es que, a propósito, debido a esta incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, mantiene 6 provincias en alerta amarilla y 8 en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, además de crecidas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamientos de tierra. Además, las autoridades exhortan a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. La presidenta de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima, Ilsa Michelén, abogó por la convergencia de esfuerzos entre las autoridades y actores vinculados al sector para, desde allí, pues, tener una visión sistémica y capitalizar los avances logrados en materia de productividad y desempeño logístico de carga a nivel nacional y regional. Esther López nos cuenta más. Al encabezar este martes el desayuno panel Centros Logísticos, oportunidades para los agentes de carga, la presidenta de ADACAM, Ilsa Michelén, exhortó al sector a aprovechar el contexto actual de la reconfiguración de las cadenas de suministros globales, en el que las grandes empresas y mercados de consumo exploran la diversificación de sus esquemas de proveedores para agregar valor al cometido de sus capacidades de respuesta logística y de carga.
Hoy en día contamos con la nueva ley de aduana, la 168-21, que nos ayuda en el marco regulatorio, pero también tenemos en el Senado el anteproyecto de ley de los centros logísticos, donde ADACAN tiene participación activa en las reuniones. Contamos con un marco legal y se está promoviendo un marco legal que permita desarrollar el negocio de la manera correcta. Durante el acto, Johannes Kellner, subdirector de aduanas, resaltó las oportunidades y los esfuerzos de las autoridades para posicionar al país en centros logísticos. Se está haciendo un estudio, el cual ya se concluyó la primera parte, donde Aduanas realiza toda la parte estadística y la está pasando un consultor. AmCham contrató, ya finalizó la licitación y contrató al consultor, quien estará realizando el estudio de ver cuáles son los mercados, cuáles son las oportunidades para los operadores, centros logísticos, forwarders, agentes aduanales, atacar a nivel internacional y decir, aquí están las oportunidades. ¿Por qué un hub? ¿Por qué elegir un hub? Precisamente, las preguntas, algunas de ellas, o las más críticas que se hacen a empresas son estas. ¿Cuál es la localización geográfica del país? ¿Cuál es el mercado de consumo local? ¿Por qué? Ustedes van a ver. ¿Cuál mercado le queda cerca? ¿Cuál es la conectividad marítima que tiene ese hub? La empresaria valoró los esfuerzos de la gestión de gobierno de Abinader para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional, lo que consideró reportará al país una serie de beneficios inmediatos, entre los que sobresalen la creación de más de 3.000 empleos directos e indirectos, así como una inversión local y extranjera de 200 millones en infraestructura física, equipos y sistemas. Para 4RD Noticias, Esther López. Señores, el diputado de la provincia San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno, Toniel Tejeda Martínez, depositó este martes un proyecto a través del cual solicita al presidente de la República, Luis Abinader Corona, incluir en el presupuesto general del Estado para el próximo año la extensión del Metro de Santo Domingo hasta su provincia San Cristóbal. Esta iniciativa contempla que la nueva extensión iría desde la parada del Centro de los Héroes en Santo Domingo, haciendo paradas en esta primera etapa en Haina, Atillo y finalmente en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Que más de 150.000 personas de San Cristóbal viajan desde y hacia Santo Domingo todos los días. Y entendemos que este proyecto va a beneficiar enormemente a las familias de escasos recursos de San Cristóbal, ahorrándole miles de millones de pesos al año, sobre todo reduciendo el entaponamiento de la ciudad. Entendemos que por la magnitud que tiene este proyecto, debemos todos nosotros como diputados apoyarlo totalmente. Creo que esta obra no tiene desperdicio. La vamos a apoyar y la vamos a llevar hasta verla concretizada. En el proyecto, el legislador indica que en los últimos años ha aumentado considerablemente el flujo vehicular en la carretera que unen a San Cristóbal con Santo Domingo y se estima que conforme avancen los años seguirá creciendo, aumentando así el caos que se genera a las entradas y salidas de la provincia que da puerta al sur. Además del proponente, Otoniel Tejeda Martínez, firman la resolución los diputados Margarita Tejeda de la Rosa, Francisco Paulino, Frank Junior Guerrero, Manuel Antonio Díaz Santos, Eddie Montaz, Gustavo Lara Salazar, Dionisio de la Rosa y Denia Doñé Tiburcio y Tulio Jiménez Díaz, todos de la provincia San Cristóbal. La familia de Caso. Señores y diputados, califican de oportuna y atinada la iniciativa del presidente Luis Abinader de desplegar a todos los funcionarios hacia las provincias del país para allí escuchar de primera mano las demandas sociales de la población y llevar soluciones. Aunque la oposición calificó la acción como estrategia, los oficialistas aseguraron que hay que mantenerse cercano a quienes les escogieron. La periodista Caterine Sánchez nos cuenta. El programa El Gobierno en las Provincias inició este fin de semana con gran impacto a nivel nacional. Iniciativa del presidente Luis Abinader, quien instruyó a los funcionarios a trasladarse hasta las distintas provincias del país para escuchar las inquietudes de la gente, del pueblo, explicar las ejecutorias de gobierno y asumir el compromiso para dar respuestas inmediatas a sus necesidades. Legisladores de diversas bancadas califican de positiva esta acción, puesto que aseguran que es indispensable mantenerse conectados con los ciudadanos.
para que los ministros y los directores generales de las distintas instituciones del Estado bajen a las provincias a recoger las inquietudes y las situaciones por las cuales están atravesando el pueblo dominicano para venir con soluciones rápidas en beneficio de lo que es la población. El diputado Máximo Castro expresa que esta iniciativa del Ejecutivo es válida, pero advierte que es una clara señal del presidente Abinader a los funcionarios para que no solo escuchen, sino que ofrezcan verdaderas respuestas. Pero el presidente ha enviado todos esos funcionarios constituidos en comisiones como realmente su estructura de gobernanza para que vayan a escuchar y a resolver, es lo que le está diciendo. Si ellos no interpretan lo que el líder le ha manifestado, entonces el trabajo sería inútil. El presidente lo que le está diciendo, vayan y resuelvan, porque los líderes hay que interpretarlos, no se le pregunta, presidente, ¿qué vamos a hacer? No, no. El presidente creó una buena estrategia de su parte, pero ellos tienen que actuar con la sapiencia y la responsabilidad y con la interpretación que el presidente lo ha enviado a los pueblos. En tanto, la oposición observa estos acercamientos como actos proselitistas. Y esperamos obviamente que de cara a los próximos días puedan empezar a resolver los que son los problemas reales del pueblo dominicano, porque si no pasaremos balance, veremos que dentro de un mes estos encuentros habrán servido para absolutamente nada, para proyectarse ellos. Mientras, diputados oficialistas aseguran que si el pueblo escogió a los gobernantes, pues estos se deben al pueblo y están en el deber de ofrecer respuestas a sus demandas. Es imposible que nosotros estemos en reelección a esta altura de juegos, a un año y 8 meses de gobierno. Y si estar en reelección es salir a la calle a ver qué piensa el pueblo, pues que viva la reelección, porque nosotros estamos obligados a escucharlos y a darles respuestas. Eso es reelección, pues que viva la reelección. Ha surgido una inquietud del presidente de la República para que los funcionarios públicos, que el nombre lo dice, funcionarios públicos, vayan a su jurisdicción donde ejercen sus funciones a chequear la solicitud de los municipios. Por ejemplo, en mi región, en la circunscripción 3, nosotros hicimos una gran asamblea donde los comunitarios, la gente del pueblo fue y llevó por escrito y público sus inquietudes. Por ejemplo, yo le digo a la gente de Villa Consuelo y Villa Juana que tiene un problema en el drenaje fluvial, que ya me llamaron esta mañana para ir a hacer el levantamiento de cómo se soluciona el drenaje fluvial. Durante estas jornadas de trabajo se realizaron conversatorios de manera directa con los ciudadanos y se dio seguimiento sobre la marcha de las ejecutorias de Estado. Caterin Sánchez, 4RD Noticias. Vamos con esta información a otra breve pausa. Ya regresamos con más aquí en 4RD Noticias, emisión estelar. No se mueva. Estamos de vuelta con más informaciones. Pasamos al plano internacional. Otro tiroteo sacude Estados Unidos. Más de 12 jóvenes perdieron la vida en Texas tras un tiroteo. Vamos a ver los detalles con Águeda Solano. Al menos 16 personas murieron este martes, entre ellos 14 estudiantes y un profesor, en un tiroteo registrado en una escuela de Texas, Estados Unidos. El gobernador de la localidad precisó que el atacante, identificado como el adolescente Salvador Ramos, también habría fallecido luego de tirotear incluso a su abuela, quien se encuentra en estado de gravedad. En medio de la incesante presión por los aumentos del precio de los combustibles, José Mauro Coelho fue destituido como presidente de Petrobras tras solo 40 días en el cargo. Sin dar razones específicas del cese, el gobierno agradeció a Coelho por su gestión. Este martes, la guerra en Ucrania entró en su cuarto mes de combates, ahora concentrados en el este, donde las tropas rusas quieren terminar con los últimos focos de resistencia. El número de muertos desde el inicio del conflicto hasta la fecha es difícil de estimar. Sin embargo, organismos han podido verificar 3.838 civiles caídos, entre ellos 300 niños y niñas, esto sin contar los combatientes. En las internacionales, para 4RD Noticias, Águeda Solano.
Amigos, en las informaciones sociales con el título La vida, un reto, Margarita Mendoza puso en circulación su primer libro bajo la modalidad digital. Veamos los detalles en las sociales con Diana Carreras. Adelante. Gracias, buenas tardes. En el resumen de las sociales te cuento que con el apoyo de Promipyme, la Fundación Innovati y la Biblioteca Nacional, Margarita Mendoza presentó su libro La vida, un reto. Mendoza en esta obra narra las altas y bajas de su vida empresarial, inclinada en la motivación de que nunca es tarde para tener propósitos de vida y sobre todo para cumplirlos. Ese era un reto que yo tenía desde que empecé a programar mi vida jovencita. Dije, cuando tenga 65 años voy a escribir un libro. Porque yo desde los 17 estoy bregando con la vida. Y me ha tocado una familia, enfrentar a mi papá fallecido con hermanos menores, después tener un hijo como madre soltera. O sea, yo he tenido que enfrentar tantas cosas. Tuve una empresa que tuve que manejarme para que se mantuviera. O sea que realmente yo tengo muchas cosas que contar. Y este libro que tiene un título tan interesante, La vida, un reto, yo creo que es importante que podamos disfrutarlo, compartirlo, promoverlo, ¿verdad? Para que conozcan esa historia que ha escrito doña Margarita Mendoza. La evolución del legado indomable. Así es la nueva Ford Bronco, que resalta por robustez, versatilidad y la aventura al volante. El esperado vehículo insignia de la rediseñada familia SUV todoterreno, que también incluye el modelo Bronco Sport, ha sido desarrollado bajo el concepto Built Wild. Desde ya está disponible en Grupo Viamar, concesionario exclusivo de Ford para la República Dominicana. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo. Vamos inmediato con las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. En una exclusiva para la revista People en Español, Amara la Negra presentó a sus hijas, Su Majestad y Su Alteza. Solange Soto, más en el resumen. Adelante. Gracias, buenas tardes. A 2 meses del nacimiento de las pequeñas, la artista mostró sus rostros por primera vez. Estas y otras informaciones en el mundo del entretenimiento. Fue en abril cuando Amara anunció que las gemelas habían llegado al mundo, convirtiéndose en la mayor motivación de la cantante, que dice tener como gran apoyo a su propia madre, Ana María Oliaga, quien vive con ella y las bebés en Miami. El Tribunal Federal de San Juan dictó 3 años y 5 meses de prisión al productor Rafi Pina por posesión ilegal de armas y municiones. Además, Pina deberá pagar una sanción de $150,000 a su salida de prisión y está sujeto a una probatoria de 3 años. Los Hit Latin Music Awards, que este año llega a su 7ª edición en Catcana, eligieron a Carlos Vives como su premio compromiso por la labor social que ha emprendido con su iniciativa Tras la Perla. Asimismo, el mexicano Mijares será homenajeado con el premio Oro por ser uno de los pilares más influyentes de la balada y el pop, con más de 30 años de trabajo ininterrumpido. La gran fiesta de la música latina será celebrada el 2 de junio en Catcana, al este de República Dominicana. Hasta aquí el resumen del entretenimiento. Regreso contigo. Señores, y hoy en las informaciones deportivas, nuestro compañero Marcos Nivarro se trasladó hasta el Palacio de los Deportes. Allí cubre las incidencias de la Liga Nacional de Baloncesto, que inicia precisamente este martes. Así que de inmediato conecto contigo. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo está eso por ahí? Adelante. Así es, muchísimas gracias. Estamos en esta cobertura de la jornada inaugural de la Liga Nacional de Baloncesto, la Liga que rompe. En el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, cuando son las 6:54 de la tarde. En estos precisos momentos están calentando los equipos de los Titanes del Distrito Nacional y los Leones de Santo Domingo. Vemos las incidencias del día de hoy, donde promete ser una jornada muy, pero muy interesante, ya que ambos equipos tienen una escuadra muy pareja. Sobre todo el conjunto de los Leones de Santo Domingo en el ámbito local. Voy aquí a interrumpir los entrenamientos de Eulis Baez rápidamente. Dos minuticos, me dice que no, que está calentando aquí quien fuera capitán también de la Selección Nacional de Baloncesto de República Dominicana por varios años importantes. Ya está retirado. Vemos también en las filas
del conjunto azul, los Titanes del Distrito Nacional, con importantes integraciones como Richard Manito Bautista, el general también, Henry Valdés, el recién llegado también, Manuel Guzmán, a las filas del conjunto capitalino. Y recordemos que la doble jornada 7-9 de la noche de la Liga Nacional de Baloncesto, todos los partidos serán transmitidos por aquí, por Canal 4RD. Más adelante habrá cambios en el calendario porque ambas franquicias que juegan aquí en la ciudad capital, Titanes del Distrito Nacional y Leones de Santo Domingo, estarán participando en la provincia de San Cristóbal, específicamente en el municipio de Jaina, ya que en los próximos días el Palacio de los Deportes se estará adecuando, preparando para la actividad que será el Disney on Ice, que se estará ejecutando en el Palacio de los Deportes, y por esa razón la Liga Nacional de Baloncesto y estos dos combinados de la capital estarán marchándose hacia el sur del país, específicamente en San Cristóbal. En el Polideportivo de Jaina estará jugando el conjunto de los Leones de Santo Domingo como local, también algunos partidos el conjunto de los Titanes del Distrito Nacional. Una liga muy equilibrada para esta edición 2022, después de un draft sin precedentes, donde muchos de estos jugadores que participaron en la Liga Nacional de Desarrollo, que estuvieron descollando todo su talento, muchos jugadores jóvenes tuvieron la oportunidad de ser escogidos en este draft de novatos de la Liga Nacional de Baloncesto, como es el caso de Jason Rivera y Oliver Bautista, que están actualmente practicando con el conjunto de los Leones de Santo Domingo. Asimismo, Yacel Pérez, quien estará debutando con el conjunto de los Titanes del Distrito Nacional para esta temporada 2022. Será su primera oportunidad ya a nivel profesional en la mejor liga del país. Y a propósito de eso, tengo aquí al señor César Rosario, a.k.a. Papalo, a.k.a. Papalo. Estamos en vivo, César, quien fuera jugador de esta franquicia de los Leones de Santo Domingo. La importancia, una vez más, de que se siga realizando este torneo, el más importante a nivel de baloncesto en el país, Papalo. Bueno, sí, dándole la oportunidad a estos muchachos jóvenes ahora de que ingresan ahora a la liga y que aprovechen su tiempo, que es el tiempo de ellos. Expectativas, Papalo, para un conjunto joven con una mezcla también de veteranos del conjunto de los Leones de Santo Domingo para esta temporada. Sí, nos hemos estado preparando para esa transición, ya que hemos escogido unos cuantos jugadores nuevos ahora junto con los veteranos para que se incluyan al proyecto de aquí de León, a ver si podemos tirar para adelante, con Dios por delante. Lo más bonito de participar en la Liga Nacional de Baloncesto para estos jugadores profesionales y sobre todo para los más jóvenes, ¿qué representa eso, papá? No, eso es un prestigio. El que esté en esta liga, eso es uno A, esta es la mejor liga del país. Y el que esté, que lo aproveche, y lo que le faltan, que trabajen duro para que estén ahí. César Rosario, y que ya hay Papalo, el matador. Papalo Fitness, también le dicen, participando aquí con el conjunto de los Leones de Santo Domingo como asistente. Es momento de despedir ya esta cobertura en materia deportiva con la Liga Nacional de Baloncesto. Usted mantenga la sintonía porque en breves minutos inicia esta transmisión. Leones de Santo Domingo recibiendo la visita de los Titanes del Distrito Nacional en el Palacio de los Deportes. Gracias a Marcos Nibar, gracias amigos. Así despedimos esta entrega de 4RD Noticias. Mañana nos reencontramos. Bendiciones, buenas noches.